Restaurante Victoria. Fundado en 1939, es el restaurante de comida china más antiguo en la ciudad y continúa ofreciendo sus servicios. Popularizó la venta de cafés con polvorones, empanadas y bisquets. La vaquita especial es el platillo de la casa más popular. Iglesia Metodista del Divino Redentor. El edificio fue construido en 1920, edificado por la población china de la ciudad. Dentro de su construcción se instaló la primera escuela china en Mexicali. Museo Wok es una experiencia cultural que expone el proceso de migración de los platillos de la comida china tradicional de Cantón a la fusión de alimentos y condimentos locales, que dieron origen a la comida china mexicalense, considerada la comida típica de la ciudad por su gran tradición y arraigo. Aquí en Mexicali nació la mejor comida china del mundo. ¿Y a quién le gusta la comida china? A todos, ¿verdad? La Secretaría de Turismo tiene registrado más de 300 restaurantes de comida china solamente aquí en la Ciudad de México. El Callejón de la Chinesca. El Callejón Reforma, conocido popularmente como el Callejón de la Chinesca, fue reconstruido en el año 2020. Es un espacio turístico que tiene plasmado en murales artísticos la historia de la comunidad china mexicalense. Su entrada es enmarcada por un imponente portón chino. Caminar al callejón y conocer la historia de sus misteriosos sótanos te transporta a un lugar mágico y místico del viejo Mexicali. ¿Y este sí lo abren al público? Bienvenidos a Terminal Chinesca. En esta terminal de ascenso y descenso, usted puede visitar dentro del área el Callejón de la Chinesca, el Museo Wok, la escultura del Simaleón, restaurantes y tiendas, así como los tours por los sótanos de la Chinesca. Programe sus actividades y cada hora puede volver a retomar.